En el noticiero 90 minutos ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes toda la información del suroccidente colombiano. Hoy lunes 23 de mayo de 2016 y arrancamos esta semana y arrancamos el avance informativo con Henry Ríos, porque durante el fin de semana, Henry, estuvimos en Buenaventura en el lanzamiento de la iniciativa Buenaventura. ¿De qué se trata? Buenos días. Sí, muy buenos días, Julián. Estuvimos en Buenaventura en este lanzamiento de esa iniciativa de la Gobernación del Valle llamada Buenaventura, que busca, primero que todo, obviamente, resaltar y reivindicarse con la cultura afro en el departamento. Y lo segundo, pues a través del rescate de lo artístico y lo cultural, encaminar todo esto, este trabajo hacia la construcción de la paz en el puerto del Valle del Cauca. Toda la información obviamente la podrán ver a la 1 de la tarde por Telepacífico. Gracias, Henry. La invitación para que estén muy pendientes hoy a la 1 de la tarde a través de nuestras redes sociales en Facebook Noticiero 90 Minutos y en Twitter @noti90minutos. Continuamos con Carlos Penagos porque en el oriente de Cali hay un punto que se ha vuelto crítico en la movilidad. ¿De qué se trata, Carlos? Buenos días. Buenos días, Julián. Sí, hay una intersección que carece de semaforización. Los habitantes de la zona denuncian que van más de 25 accidentes en los últimos 3 meses en el lugar y están haciendo el llamado, obviamente, a las autoridades para que lo instalen de forma urgente. Gracias, Carlos. Continuamos nuestro avance informativo con Lorena León porque usted nos tiene noticias de Cali y de la región. Buenos días, Lorena. Buenos días, Julián. La Secretaría de Educación se ha unido a la iniciativa del Gobierno Nacional de quitar las gaseosas o la venta de gaseosas en los colegios. Vamos a mirar qué medidas se van a tomar, qué colegios aplican y cuáles no a esto. La idea es también mirar qué opciones van a tener los estudiantes de otras bebidas que aporten a su nutrición y tengan una mejor alimentación. Hoy a la 1 tendrán toda esta información. Gracias, Lorena. Buena jornada para usted y para todos nuestros periodistas. Y finalizamos este avance informativo con Carlos Plaza porque durante el fin de semana hubo noticias buenas en el futsal. Carlos, ayer le fue bien a León. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué, Julián? Bien, bien, buenos días. Sí, León ganó el primer partido de la final. Son 3 juegos, el que gane 2 de 3 será el nuevo campeón de la Liga Argos. León va por su segundo título, demostró un gran partido con más de 1.200 personas allí en el Coliseo. Tenemos también las posibilidades que tiene el Cali, que depende de sumar un punto y quedaría ya asegurado entre los 8. América, que faltando 2 fechas, el técnico ya sigue confeccionando la lista de los que van a salir. Y lo que fue la competencia de Warrior, primera vez que se hacía en Cali, 80 participantes y un caleño, Sebastián Bejarano, fue el que ganó la competencia que se hacía por primera vez en Colombia. Gracias, Carlos. Como lo ven, nosotros ya nos estamos alistando para llevarles a ustedes toda la información del suroccidente colombiano. Hoy a la 1 de la tarde a través de Telepacífico nos vamos a encontrar para que miremos cuáles son los hechos más importantes que le llevamos a ustedes en las mejores noticias. A la 1 de la tarde por Telepacífico llevaremos el noticiero 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.